Estamos de retorno, este es El Espectador, gracias a todos ustedes por acompañarnos. Les informamos ahora que la parroquia del sector de Morro Solar, a cargo del sacerdote César Arbulú Balcázar, nos habla sobre la inauguración de tambos que están orientados a beneficiar a las personas de bajos recursos económicos. El padre Arbulú nos da mayores detalles de cómo se está implementando estos tambos con productos que están a la venta, pero a bajos recursos, y seguramente también en muchos de los casos donaciones importantes que están recibiendo para efectos de contribuir en lo que es la sobrevivencia en esta pandemia del COVID-19. A nivel de vicariato, estábamos buscando caminos cómo ayudar a nuestra gente en esta situación de crisis por el COVID. Y entre esos caminos, pues, se sugirió que podría ser a través de los tambos, comedores populares, y entonces, pues, con el tambo se nos ha dado una ayuda económica, con eso se ha comprado producto de primera necesidad y se vende a precio de costo, sin ganar, porque nuestra idea no es entrar en competencia con otros, con otras tiendas, ¿no? Sino es ayudar a nuestra gente más necesitada. A través del vicariato se nos ha apoyado desde la ayuda de Cáritas y otras organizaciones que también vienen colaborando. Azúcar está $2.20, la lenteja $3.50, la leche $3.10, el aceite $4.50, el arroz $2.30. Sí, este es un proyecto que nos involucra a toda la comunidad cristiana, ¿no? A todos aquellos que nos puedan ayudar para que incrementar este tambo y así dar ayuda a las personas más necesitadas. Incluso con algunas donaciones que nos hacen, hacemos canastas y le damos a las personas necesitadas. Y sin algo queda alguna ganancia, que es mínima, también se hace canastas y se le ayuda a la gente. Ustedes nos colaboran comprando, están ayudando a mucha otra gente que lo necesita en estos momentos muy difíciles para muchos, sobre todo de la periferia, que lo pasan mal, pues, porque han perdido su trabajo, porque no tienen los medios necesarios, y entonces, pues, esto es para ayudarles a que esas necesidades, sobre todo elementales, pues, con los productos de primera necesidad. Tenemos el tambo en la parroquia de Filalta, en la parroquia de Miraflores, también se tiene en Pucará, en El Muyo, pero son varios tambos a nivel parroquial. Se les pide de que les haga un llamado a todos aquellos empresarios o aquellos que quieren hacer alguna donación con producto de primera necesidad o quieran dejar su colaboración, pues hacerlo aquí en la parroquia San Luis Gonzaga, que sepan que la atención es de 8 de la mañana a 11 de la mañana, todos los días, de lunes a sábado. Perfecto, ahí están los tambos de la Iglesia Católica a través de las parroquias que vienen promoviendo con la finalidad de apoyar a nuestra gente, a la gente que más lo necesita. Eso es muy importante. Buena idea, buena idea. Podría ser que nos animemos a abrir los tambos del Espectador, por ejemplo, a precio de factura, a precio de costo, y menos todavía cuando hay ayuda, ¿no? Habría que hacer eso. Sería súper importante.
para beneficiar a la gente que menos tiene. Por supuesto, aquellos que no pueden ir tal vez a los centros comerciales, a los hipermercados, a los supermercados, a los supermarkets, porque no tienen recursos. Entonces, para ellos también se les puede ofrecer una gran oportunidad de reunirse en el tambo o con otro nombre, pero donde tengan precios sumamente económicos a su alcance, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Felicitaciones a la Iglesia Católica por esa iniciativa. Vamos ahora con estos avisos. Atención. El Centro de Salud Quiropráctico Billón de Alfredo Billón Calla está basado en ética, en experiencia, integridad, seguridad y pasión. Es parte de la industria de la salud. Neurólogo Quiropráctico Billón se centra en el diagnóstico y tratamiento en enfermedades crónicas y degenerativas como trastorno del sistema nervioso central, parálisis, dolor de articulaciones, artrosis, osteoporosis, artritis, reumatismo, subluxaciones de la columna vertebral, hernia discal, fracturas de huesos, luxaciones del hombro, etc. Ubíquenos en la calle Huamantanga 1651 o llamar al celular 949-041-467. Constructora Cataña viene trabajando en el mercado jaenense hace 6 años, ofreciendo distintos proyectos inmobiliarios en diferentes sectores de esta ciudad. Las familias que compraron su departamento son hoy nuestro respaldo para seguir creciendo. En este 2020 está presentando su cuarto proyecto denominado Edificio Multifamiliar Cataluña, ubicado a espaldas de E-Salud. Departamentos de 90 y 160 metros cuadrados en modelo tipo flat y duplex. Para más información te esperamos en nuestra oficina en calle Hipólito Unanue, número 212, antes de E-Salud, o llamar al celular 968-460-319, 949-675-602. Seguimos con las noticias y ahora les presentamos un resumen de algunas actividades realizadas por la congresista de la República, Feli Tocto Guerrero, durante su semana de representación. Ella visitó varias provincias de la región Cajamarca. En el marco de la semana de representación, la congresista cajamarquina Felicita Tocto Guerrero cumplió una serie de actividades, las mismas que se iniciaron en la provincia de Cajabamba, donde la parlamentaria se hizo presente y en presencia de las autoridades locales hizo entrega de 99 lactos, 6 impresoras y 22 proyectores al colegio emblemático José Gálvez Egusquiza. Ratificó su compromiso de trabajo por la educación. Nosotros, en coordinación con el PRONIED, venimos haciendo seguimiento a diversos proyectos que en la región están paralizados. Lo primero que hicimos es ver cuáles son las dificultades, en primer lugar, del sector educación. Y nos encontramos con una realidad en este colegio. Lo hemos dado seguimiento y los resultados, pues, se van viendo ahora. Luego se trasladó al Hospital de Apoyo 2-1 Nuestra Señora del Rosario en esa provincia, acompañada por la consejera cajabambina Marta Martínez Merino y el alcalde provincial Víctor José Morales Soto, donde invocó a la Unidad por la Salud de Cajabamba, Cajamarca y el país. Es momento de unión, de trabajar en conjunto desde el Congreso de la República con la finalidad de poder canalizar y apoyar a cada una de sus autoridades, en este caso de su alcalde, en las gestiones que venga realizando. Y conjuntamente con ustedes y en coordinación con ustedes, las vamos a solucionar. Ese es nuestro compromiso por Cajamarca, por esta provincia también y por el país. Tocto Guerrero también se reunió con profesionales de la salud de Cajamarca, donde escuchó su problemática y reafirmó su compromiso de trabajar juntos. También visitó establecimientos de salud como el de Montegrande en Jaén, que según sus autoridades requiere urgente recategorización y así contar con más servicios de atención, considerando que dicho centro de salud atiende a más de 8.000 habitantes.
El centro de salud en La Coipa, en la provincia de San Ignacio, fue otro de los puntos visitados, donde pudo constatar la falta de médicos. Solo existen 3 para atender a más de 20.000 habitantes en todo ese distrito. También hace falta unidades móviles. El centro poblado Francisco Bolognesi de San Ignacio fue otro de los lugares visitados. Ahí la población escuchó el informe del trabajo realizado hasta el momento. Felitocto, con la sencillez que la caracteriza, escuchó a las autoridades. Contribuyendo a la seguridad y prevención, entregó protectores faciales a todos los asistentes. Los pobladores del lugar le mostraron su aprecio y consideración. La parroquia San Francisco de Asís, en el populoso sector de Filalta, en Jaén, también solicitó la presencia de la parlamentaria. Allí asumió el compromiso de trabajo como una voluntaria más en lo que respecta a la proyección social que dirige el reverendo Walter Crispín Sarmiento. No podían faltar los mototaxistas, quienes también convocaron a la parlamentaria, donde le hicieron conocer la problemática que viven los más de 15.000 mototaxistas que circulan por las diferentes calles de Jaén. Le invocaron a trabajar una ley del vehículo menor, la gestión de kit de medicamentos y ser incluidos en el programa Reactiva Perú por estar legalmente constituidos. Productores cafetaleros agrupados en las diversas asociaciones expusieron también su problemática en plena pandemia. Mostraron su indignación por no ser considerados por el programa Reactiva Perú. Asimismo, Zanja Honda en Jaén recibió también a Felitocto. Con el más grande aprecio, calificaron de histórica su visita, pues desde tiempo atrás viene trabajando con los comedores populares del lugar. Importantes reuniones donde la congresista cajamarquina recibió una serie de solicitudes, muestras de aprecio y confianza. Tocto Guerrero viene demostrando trabajo con responsabilidad, siempre con gran amor por su pueblo, a quienes recomienda cuidarse tomando las precauciones. A lo largo de todo este recorrido, hizo entrega de más de 5.000 protectores faciales. Bien por Cajamarca, bien por el Perú. Perfecto, ahí teníamos entonces un resumen importante de las labores cumplidas por la congresista Felitocto en diversos lugares de nuestra jurisdicción regional. Y es que, sinceramente, así deben cumplir los congresistas su trabajo de representación parlamentaria. La representación parlamentaria que, en cierto modo, a ellos pues les permite salir de Lima, no es para ir de turismo, sino ir en trabajo, con esfuerzo, con dedicación, a escuchar la problemática de las diversas provincias, distritos, caseríos, centros poblados. Creo que en ese contexto la congresista Felitocto sí está cumpliendo su función y respondiendo a las expectativas que tiene la población. Y ahora tenemos el siguiente bloque de los comerciales. Ya regresamos. Constructora Cataña presenta su nuevo proyecto inmobiliario 2020, Edificio Multifamiliar Cataluña. Un proyecto diferente, moderno e innovador, con comodidad en la distribución de sus ambientes, mejorando la versión de nuestros edificios anteriores. Disfruta de departamentos tipo flat y duplex, de 90 y 160 metros cuadrados, con excelentes acabados y precios cómodos. Invierte en tu futuro y el de tu familia.
Edificio Cataluña, ubicado en Pasaje San Leandro a espaldas de E-Salud. Informes en calle Hipólito Unanue 212, Edificio La Primavera. O llamar al 968-460319 o al 949-675602. Constructora Cataña, la mejor opción inmobiliaria en Jaén. Hola, ¿sabes qué es la normativa DMA? Partamos desde el inicio. Cada día se descargan miles y miles de litros de aguas residuales a los desagües de la ciudad. Un gran volumen de estos desechos es producto de actividades comerciales e industriales. Sí, como el restaurante de Doña Julia o la lavandería de Panchito. Estas aguas residuales contienen sustancias contaminantes como aceites, grasas, químicos y otros. Estos, al ser vertidos en exceso en los desagües, provocan atoros y desbordes y ponen en riesgo la infraestructura sanitaria, la salud pública y el ambiente. Por ello, existe la norma para los valores máximos admisibles que permite regular el contenido máximo de estas sustancias nocivas en los desagües de los usuarios no domésticos que descargan al alcantarillado. Súmate tú también. Cumple los DMA y convierte tu negocio en un negocio responsable. Infórmate más en tu empresa prestadora de servicios de saneamiento. Gobierno del Perú. El Perú primero. Estás viendo El Espectador TV, edición central. Estamos de retorno aquí en El Espectador. Gracias por acompañarnos a todos y todas en cada uno de sus hogares. A los amigos de Bagua, de Ucubamba, que también están conectados, por supuesto, con esta señal y con este programa. Seguimos nosotros de pie, pese a todas las denuncias que vienen haciendo en nuestra contra, por supuesto, directamente desde el Hospital General de Jaén, de la directora Diana Bolívar Jo. Y es su única intención, lógicamente, callarnos, amordazarnos, cuando ella sabe que eso será difícil, porque la señora Diana Bolívar Jo es funcionaria pública. Y si no está capacitada para ser funcionaria pública y, lógicamente, responder por sus actos, pues ese no es nuestro problema. Lamentablemente, ese no es problema nuestro. Aquí, nosotros cumplimos una labor periodística. Y en ese contexto, evidentemente, mientras más denuncias interponga, pues, lógicamente, seguiremos defendiéndonos como corresponde. Lo lamentable y lo grave es que hay entidades o instituciones que están recibiendo las denuncias de la directora Bolívar Jo y a nosotros no nos notifican, o nos notifican a medias, como el caso de la subprefectura. La policía nos ha notificado a medias, solamente un oficio, sin número de resolución, sin resolución adjunta. Pero en fin, vamos a esperar, hay plazos que corresponde, en todo caso tendremos que solicitarlos, ¿verdad? Porque definitivamente, señores, el que no debe, no teme. Así que tranquilos, tranquilos nomás. Aquí quien se desespera, quien se ofende o se autoofende, pues allá ellos. Nosotros cumplimos nuestro trabajo basados en la libertad de expresión, en la libertad de prensa, en la libertad de opinión. Derechos universales de todas las personas, por supuesto. En nuestro caso, lo hacemos con todas las responsabilidades de ley. Y todas aquellas personas que opinan a través de los medios y a través de las redes sociales también lo hacen con sus responsabilidades de ley. A excepción de los delincuentes que se camuflan en algunas páginas desconocidas que también a través de el Facebook pues comienzan a adular, a levantar, digamos, falsas informaciones. Que la gente ya lo conoce, por supuesto, ¿no? Aquel que en Facebook pues no pone su cara, no pone su rostro, no sabes de dónde es y comienza a informarte cosas que no conviene, definitivamente son delincuentes que están ahí detrás de las redes sociales. En fin, nosotros el día de hoy hemos recibido declaraciones del abogado Enrique Vázquez Cortegana. Él hace un análisis a esta resolución del subprefecto provincial de Jaén, donde otorga garantías de manera directa
a la directora del hospital, Diana Bolívar Jo, y además pretende censurar a este programa, particularmente a quien les habla. Sus opiniones. Hemos leído y hemos visto por las redes sociales, pues existiría aquí, digamos, una decisión un tanto arbitraria y no acorde a ley. Fíjate tú que en la resolución que emite nuestro subprefecto, menciona la ley contra la mujer, que es la ley 30364, que es la ley contra violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Sin embargo, acá hay matices y hay que interpretar. Fíjate que esto se da a través de un convenio internacional, es un tratado, DUPARÁ, no es el tratado internacional, y que luego ya nuestro gobierno lo hace suyo, ¿no? A nivel de la Constitución. Sin embargo, aquí hay matices. La violencia contra la mujer son básicamente violencia sexual, violencia física, violencia psicológica y violencia económica. Entonces, es una violencia, si tú lo ves desde el punto de vista del enfoque de género, contra la mujer. Es decir, en su condición de tal, donde exista una discriminación, donde se pueda ver a todas luces, o al menos haya indicios. Y según lo que hemos visto estos últimos días, bueno, ya meses, lo que aquí se ha tratado de hacer una crítica, una opinión, con respecto a la actuación de la doctora Bolívar Jo, pero como funcionaria pública, más no como mujer. Entonces, si es que no hay un menoscabo contra la imagen, no hay una discriminación, no hay una lesión sobre los derechos, ¿no? Como mujer, pues simplemente no se estaría, digamos, lesionando ningún derecho, ni mucho menos habiendo un conflicto de violencia contra la mujer. ¿El prefecto ha violentado la ley? ¿Y qué precauciones legales habría? Sí, a ver. Hay que tener mucho cuidado, porque en los últimos tiempos se ha luchado por la democracia, se ha luchado por la libertad de expresión, la libertad de opinión, y en todo caso, si es que uno como funcionario público, antes de contestarte la pregunta, piensa que se ha lesionado sus derechos, puede tomar sus acciones legales por el tema de delitos contra el honor, ¿no? Difamación, injuria, calumnia. Aquí lo que ha pasado es que un funcionario público, y esto sí hay que tenerlo con pinzas y con bastante cuidado, que es el representante de nuestro presidente de la República, del Ejecutivo, es quien ha otorgado unas garantías personales. Entonces, aquí habría un tema de abuso de autoridad. También habría usurpación de funciones, porque no es su función. Yo entiendo, según las declaraciones que hace nuestro subprefecto, y espero que poco a poco se pueda consolidar él como profesional, porque entiendo que también es de Jaén y pueda de alguna manera tener la asesoría debida, adecuada. Entiendo que todas las instituciones hoy en día están en una lucha por el tema del enfoque de género. Por eso es que se ha creado esta ley, la que les menciono. Por eso es que también hay protocolos interinstitucionales, la Fiscalía, ¿no? Policía Nacional del Perú, los CEN, que son los Centros de Emergencia Mujer, las UGELES también por el tema de acoso sexual, y seguramente va a ir a todas las instituciones como él ha señalado que existe un protocolo, ¿no? Pero es cuando existe una violencia contra la mujer, como les decía, en su condición de tal. Entonces tenemos que saber interpretar la norma. Caso contrario, pues estaríamos haciendo un abuso de autoridad. Y sobre todo en el cargo, ¿no? En el cargo que es una subprefectura. Imagínate, ahí es donde la población, los administrados, la ciudadanía va y solicita sus garantías. Pero garantías personales, ¿no? No medidas de protección. El subprefecto alude a un protocolo sobre la violencia contra la mujer. ¿Eso puede usarse para dictar una resolución sin escuchar a la otra parte? No. Los protocolos, ¿para qué existen los protocolos? Los protocolos, fíjate tú, que son procedimientos, son pasos a seguir para que la actuación del funcionario, del servidor público, no caiga en un vacío, digamos, ¿no? O no sea ilegal. Pero uno tiene que ver el objeto y la finalidad de estos protocolos. Entonces, el objeto y la finalidad de este protocolo que alude nuestro subprefecto no es el adecuado. No es para ver el tema de violencia contra la mujer. Sí, efectivamente, pero la directora Bolívar Jo, como no tiene otra forma de cómo arremeter contra este medio, porque ella sabe, está totalmente convencida, que aquí todas las denuncias que hemos formulado públicamente están respaldadas con documentos,
con evidencias, con denuncias que ya están en manos de los fiscales, que han intervenido el hospital en más de una vez. Entonces, como ella no puede acusarnos de otra manera, lo que hoy está haciendo es desesperarse y decir violencia contra la mujer, cuando eso, sinceramente, no. Creo que ni siquiera a las personas que nos ven, muchas personas que nos ven, que definitivamente no han estudiado derecho, pero ellos se dan cuenta que esta señora está definitivamente muy equivocada, ella y su abogado. Y su abogado es un mismo trabajador del Hospital General de Jaén. Vean ustedes lo grave aquí, porque si ella está denunciando actos de violencia contra la mujer, en lo mínimo, su abogado tiene que ser particular, fuera de la institución. No puede ser un abogado de la institución, porque el abogado de la institución está para defender a la entidad pública, a la institución, más no a las personas. Peor aún, si la directora alude casos de violencia contra la mujer que serían fuera de su institución. Entonces, el abogado que ella utiliza para hacer una denuncia en la policía, una denuncia contra mi persona, por supuesto, ya se veía venir, porque eso es lo que estaba maquinando con la resolución del subprefecto, definitivamente. Pero nosotros no nos atemorizamos, ¿saben por qué? Porque estamos totalmente conscientes que no solamente la señora Bolívar Jo nos puede denunciar, sino que así también muchos otros funcionarios cuestionados, muchas otras funcionarias que están definitivamente, probablemente con la soga en el cuello, quieren, pues, lógicamente, desahogarse un poco denunciando a un periodista que les ha puesto al descubierto una serie de actos irregulares y que la gente lo cuestiona y lo repudia, ¿verdad? Entonces, como aquí la directora Bolívar Jo no encuentra forma con ninguno de los abogados de su institución, que ha traído de fuera también cómo denunciarnos por algún otro delito, ahora dice violencia contra la mujer. Lo que sinceramente nos tiene tranquilos, porque definitivamente considero yo que si las autoridades policiales y el Ministerio Público no se parcializa y ve las cosas como debe ser, con transparencia, con honestidad, pues esas denuncias van a echar, digamos, van a ir al archivo. O si la apertura de investigación, perfecto, tendremos que defendernos como corresponde, con los documentos clarísimos, clarísimos. Así que en ese contexto, estimados televidentes, yo les digo a ustedes que están preocupados, que se sienten indignados, que ustedes muestran sus mensajes, su preocupación por este programa, pues estén tranquilos, estén tranquilos. Este programa tiene bases sólidas, no es de hoy, no es de ayer, no es de ayer. Tiene bases sólidas para continuar, porque la línea periodística es una sola, la línea periodística es concreta. Aquí se dicen las cosas como son, en cara a la verdad. Me dicen que está en la línea telefónica el consejero regional Winkler Delgado Montesa. Le damos la bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches, un saludo cordial a la población que en este momento están atentos al noticiero del Espectador, estimado periodista Juan Vázquez. Don Winkler Delgado, usted llama, quiere hacer alguna opinión respecto a esta situación que se está ventilando últimamente, más aún que son arremetidas de carácter político. Efectivamente, en principio, para manifestar la solidaridad con el programa del Espectador, con tu persona, estimado periodista Juan Vázquez, toda vez de que la resolución que ha emitido el señor subprefecto provincial está obviamente vulnerando de lejos la constitución política en su artículo 2 sobre los derechos fundamentales de la persona, el numeral 4, que puntualiza que todos tenemos derechos, todos, a la libertad de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita, o la imagen,
por cualquier medio de comunicación social sin previa autorización ni censura ni impedimento alguno bajo las responsabilidades de ley. Incluso precisa, hasta aquí voy a terminar lo que dice la Constitución Política, los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común. Entonces, al respecto, yo creo que hay que determinar claramente, quizás el señor subprefecto, con todo el respeto que se merece y cualquier persona, no solamente él, por ser un funcionario designado, sino que debemos siempre tener en cuenta el criterio, no solamente pegarse de pronto a lo que dice el protocolo como palabra en sí. Ciertamente existen protocolos en cualquier institución, como los tiene el señor subprefecto. Sin embargo, también hay que verificar claramente a qué se refiere cuando dice, en el tema obviamente que es muy sensible y que tenemos que definitivamente estar en ese compromiso todos los medios de comunicación, las autoridades, mucho más, en la lucha contra la violencia contra la mujer. Pero hay justamente los fueros correspondientes que deben determinar si se ha cometido la vulneración de los derechos, en este caso, de las personas, o específicamente en la resolución que menciona, de la que aparentemente o pretendería ser una violencia contra la mujer. Que las personas afectadas, en este caso la señora directora del hospital, estarían todo su derecho de que si ve vulnerado, valga la redundancia, sus derechos, puede hacer valer, respetar en los fueros que corresponden, hacer una denuncia correspondiente, se verificará y justamente se aplicará, o cuando justamente, como ya lo han explicado algunos letrados, porque no soy especialista en derecho, pero entiendo lo común, es que si hay la constatación de una violencia física, psicológica contra la mujer específicamente, tendría que otorgarse ese tipo de, en este caso, garantías. Pero también estos procedimientos, según me he informado y he revisado el reglamento de mantención y funciones de la ONAGI, precisamente al respecto de los señores subprefectos provinciales, tienen que por lo menos considerar cuando hay una denuncia contra alguna persona, en este caso que se realizó contra el conductor, el periodista del noticiero El Espectador, lo mínimo que tenía que verse trasladado la correspondiente notificación bajo la ley de procedimientos administrativos, la 27.444, que todos los funcionarios públicos tenemos que conocerla, conocer los procedimientos para notificar, a fin de que, en este caso, su persona, como periodista denunciado, tendría que haber hecho su descargo en primer lugar al respecto, y luego realizar en la posibilidad de que podrían acceder a una sesión o a una audiencia de conciliación, si así lo hubieran acordado las ambas partes, se pudo haber dado, pero no de manera unilateral tomar una decisión que vulnera flagrantemente los derechos constitucionales de las personas, en este caso de sus personas, estimados periodistas o más. Entonces, en ese sentido también el reglamento de organización de instituciones permite, y obviamente, realizar la impugnación correspondiente ante la subprefectura regional, que está obviamente en la capital de la región Cajamarca, a fin de que pueda revisar esta resolución que definitivamente, según sus funciones del del subprefecto regional, es una de ellas, en el inciso I, promover el diálogo, dice, entre las autoridades y las organizaciones sociales de su jurisdicción para asegurar una adecuada coordinación de la acción del gobierno. En este marco, yo creo que tendría que revisarse también, porque hay el derecho a la impugnación, que seguramente su persona ya lo ha realizado. Sin embargo, definitivamente esta situación se pudo haber, en todo caso, también el señor subprefecto, a menos que quizás o no lo permita, no sé, no tengo exactamente el reglamento de su propio despacho de aquí, pero pudo haberlo quizás realizado también una retrotraer, porque quizás no se siguió los procedimientos que estipula la ley de 27.444. Perfecto.
Perfecto, consejero. Efectivamente, y lo que pasa es que evidentemente preocupa a muchos y le entiendo también su preocupación porque ya no es casual, lógicamente, este tipo de arremetidas contra periodistas, principalmente contra este medio de comunicación, sino también esto puede darse en otras, en otros medios, definitivamente con decisiones bastante absurdas y autoritarias. Y es que no nos olvidemos que en esta gestión del gobierno regional de Cajamarca no es solamente ahora la directora Bolívar Jo la cuestionada, sino que tenemos varios funcionarios y funcionarias que están cuestionados totalmente por presuntos actos de corrupción, denunciados. Hoy mismo conocemos que el director regional de salud, Pedro Cruzado Puente, ya fue notificado, incluso al parecer van a levantarle el secreto de las comunicaciones y tantas cosas. Entonces, evidentemente, para defenderse estos funcionarios, incluido el gobernador regional que ha atacado a la prensa en Cajamarca y cuando vino a Jaén deseó el karma y siempre con actitudes bastante, digamos, que no son pues de un gobernador regional, eminentemente estamos ante un panorama bastante complicado por cuanto quienes están en el poder podrían hacer de las suyas y si no ponemos un alto la ciudadanía, el pueblo, a estas cosas, evidentemente podríamos volver también, tal vez no en el país, pero sí en la región, a una zona de dictadura, de autoritarismo, con autoridades como el subprefecto que fácilmente da resoluciones de esta índole. De manera que a nivel de autoridad, como consejero, de alguna manera estas cosas, ¿cree usted, pueden tratarse de llegar a un punto en el que la ley no se vulnere tan groseramente como ha ocurrido? Definitivamente, estimado periodista, entendemos que el trabajo que realiza cualquier medio de comunicación o específicamente el periodista es para cuestionar, para de alguna manera hacer un trabajo de fiscalización ciudadana al trabajo, valga la redundancia, del funcionario público. Y en ese sentido no hay ninguna comisión de delito, salvo pues que esto ya lo tipifique, vuelvo a protestar, como lo dice la misma Constitución Política, el fuero correspondiente. Sí. Un medio de comunicación, un periodista demuestra, como usted lo hace con documentos, las denuncias, yo creo que el funcionario público no tenemos por qué incomodarnos, sino que al contrario tenemos también la obligación de informar, de mostrar, demostrar con documentos también en todo caso que lo que se vierte en algún medio de comunicación no esté completa la información, no sea correcta, pero queda en responsabilidad también del funcionario. Entonces, aquí no podemos tipificar un delito como lo ha hecho, en todo caso, al parecer, el señor subprefecto, que según él dice, ¿no? Lo hemos escuchado en reiteradas veces en la entrevista que lo ha realizado un medio periodístico, él se ha basado al protocolo. Entonces, sin embargo, tendría que haber revisado justamente que los cuestionamientos que se realizan es a la función pública, porque si hubiera un ataque a la persona, ya obviamente lo determinaría las autoridades que corresponden, porque tampoco aparentemente, según los especialistas en derecho, el señor subprefecto habría usurpado funciones, porque él no podría tomar esa libertad, menos de censurar, de pretender silenciar a un medio de comunicación o de decirle prácticamente, en otras palabras, usted no puede seguir trabajando con su medio de comunicación como periodista. Entonces, esto yo creo que hace daño a la población, porque el medio de comunicación y el noticiero que usted dirige, lo hemos visto en las oportunidades que tenemos de poder sintonizarlo con documentos en mano. Yo creo que más allá de ser incidentes en un cuestionamiento al funcionario que justamente
está siendo, valga la redundancia, cuestionado, determina también, como lo has mencionado, por ejemplo, en nuestras funciones de fiscalización, que lo hemos realizado, hemos exigido al señor gobernador regional que haga los cambios correspondientes de los funcionarios que estarían inmersos en presuntos actos de corrupción que actualmente viene ventilándose o viene siendo materia de investigación, como ya lo has mencionado también hace momento en el caso del director de la Directa, a quien hemos exigido en reiteradas oportunidades, si no recuerdo, mal no recuerdo, dos o tres acuerdos que han tomado del Consejo Regional para exigir el cambio oportuno, entre ellos de los funcionarios de la Directa y, por supuesto, del mismo gerente regional, además de los presuntos actos de corrupción que están siendo investigados, las incapacidades demostradas, que obviamente no se ve reflejado en los buenos indicadores que deberíamos tener en todos los aspectos, no solamente en salud, sino también en la ejecución del gasto, que como ya es conocido por la población, solo el 13% del 100% del presupuesto para gastos de inversión, solo estamos al 13%. Y como gerencia subregional de Jaén, apenas se llega al 3.5% a la fecha del 30 de agosto. Entonces, esas incapacidades, esas ineptitudes funcionales es la que se cuestiona. Y no por ello, pues, de repente, mañana por allí el gerente subregional se le va a ocurrir pedir garantías en contra de los consejeros que cuestionan su incapacidad, y a lo mejor pues el señor subprefecto le pueda otorgar esas garantías. Yo creo que se tiene que ser de alguna manera considerar todos los aspectos, evaluar las cuestiones de la denuncia que se presenta, no de alguna manera unilateral tomar una decisión que definitivamente aquí ha afectado a sus derechos de su persona como periodista, porque está prácticamente mancillando su honor, ya al parecer dando una sentencia que no le corresponde a su despacho como su prefecto provincial, porque esto lo debería hacer en todo caso las autoridades que corresponden. Bueno, pero yo estoy totalmente consciente que es un tema de carácter político, una arremetida política para silenciar un medio de comunicación, y en esas líneas tenemos que defendernos como corresponde. Ahora, yo quería rápidamente preguntarle, he tenido acceso a la denuncia que ha hecho la directora Bolívar Jo y ya le han tomado su declaración en la policía. Probablemente me salga una resolución de la policía también queriendo hacerme callar, probablemente en los próximos días. Igualmente el fiscal provincial, que también tiene conocimiento por lo que veo en esta declaración de la doctora Bolívar Jo. Ella dice aquí, cuando le preguntan que si está recibiendo algún tratamiento psicológico debido a las agresiones de las cuales viene siendo víctima por parte de José Juan Vázquez Malca, dijo que sí estoy recibiendo tratamiento y ayuda psicológica, informe que le adjuntaré a esta denuncia. Entonces, si tenemos una directora que dice estar recibiendo tratamiento y ayuda psicológica, pues definitivamente ella está en condiciones de ejercer el cargo, porque además en otras preguntas que le hacen en la policía, sinceramente ya estamos ante una situación de desesperación al parecer de la directora por sus propios actos, no por temas de violencia, sinceramente. Ante una situación como estas, ¿es dable seguir con una directora que tiene estos problemas? Entendemos que las cuestiones ya de lo que es salud mental, en todo caso, para poder pedir una, quizás si se debe mantener o no en el cargo, de repente una que lo puede pedir ella misma, si es que realmente la afectación que quizás dice o menciona que está recibiendo los tratamientos, lo puede pedir seguramente ella misma, pero de lo contrario pues lo va a tener que designar también seguramente en este caso las autoridades correspondientes a través de un peritaje. Perfecto, pero yo le pregunto, señor Winkler, licenciado Winkler, le pregunto, o sea, usted como funcionario público que ha sido regidor de la municipalidad, ahora es consejero regional, es víctima permanentemente a veces de ataques, de diversos temas
que la población también lo conoce y que también aquí lo hemos cuestionado varias veces, es, digamos, tiene lógica de que usted, siendo funcionario público, siendo servidor del Estado, vaya a la policía y diga, por lo que están diciendo los medios de comunicación, ¿estoy afectado psicológicamente? ¿Eso funciona? No. Yo creo que, vuelvo a precisar, es más, para asumir un cargo funcional siempre se pide como mínimo un estado o un, en este caso, lo que se llama el certificado de salud, ¿no? Físico y mental, definitivamente, porque y estar dispuesto a trabajar en diferentes condiciones laborales, ya sea como antes se titulaba de repente, que era en equipo, bajo presión, obviamente, porque siempre hay en el equipo de trabajo, pero no es justificable o no se puede de repente decir, pues, o se me va a ocurrir a mí decir, estoy siendo víctima de un maltrato psicológico porque en los medios de comunicación por allí mencionan mi nombre, porque es, vuelvo a prestar, como funcionario. Muy distinto sería que los cuestionamientos o los ataques sean ya a su persona directamente, a su intimidad, a su honor, claro. Eso ya es muy distinto, ¿no? Entonces, pero en este caso, definitivamente que no, porque todo funcionario tenemos que estar con ciertas condiciones, tanto de salud física, mental, y por supuesto para el manejo también de situaciones como estas que vemos, por ejemplo, a nivel nacional, ¿no? Y esto, no por lo que le vienen cuestionando actualmente, por ejemplo, el tema de la señora ministra de Economía y Finanzas, no por eso ella va a salir a denunciar a los medios de comunicación o a los congresistas que lo están cuestionando, ¿no? Por su labor o por su incapacidad de trabajo. Y va a pensar que es violencia contra la mujer. Necesita un tratamiento psicológico. O van a decir, o va a decir que está siendo víctima de violencia contra la mujer porque los medios lo están cuestionando, o porque los congresistas lo están cuestionando y le han dicho incapaz, digamos, en mayúsculas, ¿no? Definitivamente, o sea, sí. Eso no constituye una agresión, porque también hay que determinar, por ejemplo, que incluso hay términos que no son una ofensa, que podrán sonar de repente porque el hecho que nos digan incapaz, inepto, ineficiente, eso no es ningún insulto, porque de acuerdo pues a su definición quiere decir que un trabajador no está en la capacidad, no es el más idóneo para ejercer una función pública o el trabajo que se le ha encargado o se le ha designado. Entonces, no por ello pues va a ser o se va a considerar un ataque psicológico. Cuando ya haya un insulto, cuando haya ataques directamente a la intimidad de la persona, es ya muy distinto, que vuelvo a precisar, lo tiene que determinar también los especialistas, en este caso un perito psicológico, psiquiátrico, que tenga que determinar la afectación que manifiesta en todo caso. Perfecto, don Winkler Delgado, muchísimas gracias por esa comunicación, gracias por sus apreciaciones, y en el caso de la directora Bolívar Jo, lógicamente la semana pasada salió una nota periodística donde aparentemente usted estaba pues poniéndole flores a la directora del hospital Diana Bolívar Jo, y por eso es que hay mucha gente que lógicamente incluso nos ha, me acaban de escribir y me dicen, pregúntale del por qué él le pone flores a la directora Bolívar Jo y sí cuestiona al subprefecto. A ver si usted tiene algo que decir. Vamos a precisar, estimado periodista Juan, que un día antes a la publicación de lo que están cuestionando, en todo caso, habían vertido una nota donde decía que yo estaba solicitando o insistiendo que la voten a la directora, cosa que no era así tampoco. Entonces pedí una rectificación, y bueno, lo único que sí hemos dicho y lo hemos manifestado, ¿no?, que de pronto la señora Diana Bolívar Jo ha mostrado cierta capacidad, ¿no?, que podemos reconocerla, la capacidad técnica, pero que también lo hemos cuestionado, que debe mejorar algunos aspectos, obviamente, que con relación básicamente a, también a los, digamos, compañeros de trabajo que desde un inicio han discrepado, porque no está bien que en una institución pública se mantenga este tipo de discrepancias o relaciones que obviamente se deberían solucionar oportunamente. Eso
se tiene que obviamente superar, y está en la responsabilidad del funcionario que conduce la institución pública, en este caso de la señora Diana Bolívar, para que se tenga que mejorar ese clima con estos trabajadores también, que son compañeros de trabajo de mucho tiempo en el Hospital General de Jaén. Entonces, o sea, usted todavía, usted como consejero, tiene la esperanza de que limen asperezas con la directora Diana Bolívar Jo, que no ha sido capaz de liderar una gestión, de poder hacer equipo, de poder, digamos, cambiar sinceramente ese clima institucional tan caído que se muestra hasta el momento en el hospital. ¿Usted tiene esperanzas? Con lo mismo, digamos. Las esperanzas que obviamente puedan haber, no realmente exigimos que se tenga que mejorar, porque esa es nuestra responsabilidad y es la responsabilidad de la directora que actualmente tiene que darle solución a esta situación. Yo creo que no podemos permitir, como ya lo hemos visto, por ejemplo, en otras provincias, Chota, Cutervo, el mismo Cajamarca, que cuando se han suscitado problemas de naturaleza similar o por la incapacidad, pues se ha exigido al señor gobernador haga los cambios correspondientes. Vuelvo a precisar, lo hemos nominado al señor gobernador para que tome las acciones correctivas, sin embargo, está en su responsabilidad el señor gobernador. Perfecto, pero entre las acciones correctivas que ustedes han pedido es el cambio de varios funcionarios, entre ellos figuraría la doctora Diana Bolívar Jo. Desde un inicio que se hizo los cuestionamientos y participó el señor, el licenciado de enfermería Benjamín, recuerdo que ventilaron, entre otros puntos, el alquiler de la camioneta, la compra de mascarillas, el despido de dos trabajadoras, no recuerdo otro punto más, pero se exigió, se pidió al señor gobernador que haga las correcciones. Vuelvo a precisar, y ustedes han sido testigos, que prácticamente ha hecho caso omiso. Es más, los acuerdos de consejo que se han tomado respecto a la atención oportuna que se debe dar por el personal directivo del sector salud en el transcurso de la pandemia, no se han implementado algunos de ellos, y producto de eso incluso conocemos que hay una investigación en curso contra el mismo señor gobernador, el consejo regional, el alcalde de San Ignacio y los regidores también de la municipalidad provincial de San Ignacio, por presunta incumplimiento de funciones o la falta de responsabilidad que habría detectado en este caso el señor denunciante, pero cosa que nosotros tenemos como demostrar que hemos tomado sendos acuerdos, recomendaciones para que el señor gobernador haga las correcciones en su momento, para que haga las atenciones que corresponden al personal de salud. Perfecto, y no perfecto, Winkler, en su momento, o sea, que ahora ya no valdría un cambio de funcionarios cuestionados. No, justamente lo digo en su momento, que lo hemos hecho hace tres o cuatro meses atrás, pero que prácticamente ha hecho una, más allá de ser un caso omiso, no sé qué término utilizar, porque realmente no está implementándose los acuerdos y recomendaciones que hemos tomado. Bueno, ya está. Le pregunté lo que la gente también nos está manifestando. Ellos tendrán su propia opinión definitivamente. Yo le entiendo, porque probablemente usted también tenga miedo que lo denuncien por violencia contra la mujer si habla mal contra la doctora Bolívar Jo. Ahí lo dejamos. Buenas noches, señor consejero. Muchas gracias, estimado periodista, y una vez más reafirmamos el compromiso de seguir trabajando de la mano con nuestra población y definitivamente también respetando los derechos, en este caso constitucionales, que se tiene que exigir a las autoridades, en este caso que se ha realizado en contra de su persona. Muy amable, muchas gracias. Fue el consejero regional Winkler Delgado Montesa en esta comunicación telefónica a través del el noticiero El Espectador. Vamos a ir con avisos, porque luego vamos a contarle rápidamente lo que dice esta denuncia policial. A mí no me extraña que mañana aparezca una resolución, una disposición policial, quién sabe, ¿no? Puede salir una disposición policial diciendo instamos o dispongo que el espectador o el señor Juan Vázquez Malca deje de estar
hablando contra la directora del hospital, o tal vez del fiscal, que tiene conocimiento, según dice aquí, tiene conocimiento de este caso, vean. O sea, algo similar como ocurrió con el subprefecto, ¿no? O sea, la directora del hospital de Jaén, Diana Bolívar, ha interpuesto una denuncia penal en mi contra en la policía, con fecha 31 de agosto de este año. O sea, han pasado 8 días y eso ha corrido traslado, supongo, al fiscal provincial de turno. Y el fiscal todavía no ha notificado en absoluto a mi persona, por ejemplo, de sus decisiones. O ha decidido aperturar investigación, o tal vez tiene otra decisión, que lo otro sería archivar de plano, como correspondería, por cuanto no hay sustento. Sin embargo, han recepcionado una declaración de la agraviada Diana Mercedes Bolívar Jo, o sea, la denominan la agraviada. Y verán ustedes las preguntas que hace la policía, ¿no? Con conocimiento del Ministerio Público, y ustedes sacarán sus conclusiones. Repito, yo no tengo temor, vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir aquí hasta cuando Dios lo permita y las autoridades lo decidan, ¿no? En el sentido extremo de las cosas. Pero sí tenemos, lógicamente, cierta sospecha frente a situaciones como estas. O sea, como la directora Diana Bolívar Jo va insistiendo por temas periodísticos, y en la policía le han recepcionado ayer una denuncia a las 19 horas con 28 minutos, es decir, a las 7 con 28 minutos. Le han recepcionado una denuncia así rapidísimo. Pero cuando va la gente a veces a denunciar actos realmente de violencia, cuando hay gente que van desangrados totalmente, mujeres, verdeadas los ojos, porque ahí sí hay violencia realmente, esa gente viene al canal a decir, no me quiere atender la policía. Y los ves ahí desangrándose, llorando por la violencia que han sufrido. Y ahí la policía no los atende. Pero ha ido la doctora Diana Bolívar Jo, inmediatamente ya nos ha denunciado. Ya lo conoceremos luego aquí en el programa. Pausa. Laboratorio Clínico Especializado Cadillab ofrece análisis de hemogramas automatizados, perfiles hepáticos, coronarios, renales, exámenes especiales para COVID-19 como lactato, deshidrogenasa, dímero D, ferritina, proteína C reactiva, procalcitonina, perfil de coagulación, prueba rápida para COVID-19, tanto cualitativo como cuantitativo, por quimioluminiscencia automatizada. Cadillab, somos el único laboratorio que sacamos gases arteriales y mucho más. Visítenos en Avenida Bacamuros 1212, frente al Hospital de Jaén. Serán atendidos por tecnólogos médicos altamente calificados, unidos contra la pandemia. Cadillac, laboratorio clínico especializado, implementados con equipos de última generación para brindarte el mejor servicio en hemograma y bioquímica automatizados, panel de alergia de 40 parámetros, ferritina, dímero D, gases arteriales y electrolitos más lactato, marcadores tumorales, PSA, AFP, CEA y CEA-125, en hormonas, prolactina, testosterona, perfil tiroideo, por inmunofluorescencia y quimioluminiscencia, tamizaje de VIH, por ELISA, hepatitis B y hepatitis C, marcadores de inflamación, procalcitonina, PCR y artritis. Recuerda, cuidar tu salud no es costo, la enfermedad es atraso en tu futuro. Cadillac te ofrece consulta gratuita con médico general para lectura de resultados. Ubícanos en Pardo Miguel 270, segundo piso, y en Avenida Pacamuros 1212, frente al Hospital 22 Jaén. Pronunciamiento. La Asociación Nacional de Periodistas del Perú, filial Jaén, en cumplimiento a los postulados y a nuestra Carta Magna, se dirige a la ciudadanía de Jaén para expresar el siguiente pronunciamiento. Primero, que ante la emisión de una resolución subprefectural firmada por el ingeniero Jorge Catón Guerrero contra el colega y socio activo Juan Vázquez Malca, atentando contra la libertad de expresión y por demás intimidatoria. Segundo, que la problemática de
Jaén, así como el accionar de la función pública, tiene que ser siempre vigilada por la comunidad y más aún por los medios de comunicación y los periodistas, como en el caso del Hospital General de Jaén y otras. Tercero, que la postura tomada en la resolución subprefectural es un inminente peligro para el libre trabajo del periodismo local y que puede ser grave antecedente para el futuro. Cuarto, hasta este hecho atentatorio a la libertad de expresión y al mismo ejercicio periodístico, la gloriosa Asociación Nacional de Periodistas del Perú, Filial Jaén, expresa su rotundo rechazo e indignación contra la primera autoridad política de la provincia de Jaén. Quinto, por lo que instamos a nuestro socio, Juan Vázquez Malca, a continuar su trabajo periodístico expresándole nuestra solidaridad. La información es un derecho del pueblo. Asociación Nacional de Periodistas del Perú, Filial Jaén. Centro Médico Salud Vida. Profesionalismo al servicio de tu salud. Del doctor Giancarlo Córdoba López, gastroenterólogo endoscopista, especialista en enfermedades del tracto gastrointestinal, hígado, páncreas, vías biliares. Atiende casos de flujo gastroesofágico, gastritis, úlcera gástrica, sangrado rectal, diarrea y estreñimiento. Realizamos con modernos equipos descarte de cáncer gastrointestinal, endoscopías digestivas, extracción de cuerpos extraños en esófago, colonoscopías, rectoscopías con extirpación de hemorroides, test de aliento para diagnóstico de Helicobacter pylori y ecografía abdominal. El doctor Giancarlo Córdoba te espera en calle Zarumilla 1332, Jaén, frente al edificio Perú. Citas al teléfono 43-2371, celular 951-823127. Estás viendo El Espectador TV, edición central. Gracias por acompañarnos. Lo que habíamos anunciado, y ayer lo dijimos aquí en el programa, y es que todo esto viene en cadena. La directora Bolívar Jo, en vez de dedicarse a trabajar y a seguir tratando, ojalá, de demostrar resultados en su gestión, lo que hoy está empeñada con los abogados de la institución es a denunciar a Juan Vázquez. Su objetivo es tumbarse este programa. Y yo le digo que no va a lograr nada. Que podría, quién sabe, amedrentarnos, atemorizarnos con las amenazas que recibimos a diario. Probablemente, ¿qué podría lograr su gente? Bueno, eliminarnos. Nos cuidamos hoy, estamos en aislamiento, así que difícilmente. Lo que sí, evidentemente, preocupa es el actuar de las autoridades. O sea, de estas autoridades que a veces, en ciertos casos, entiendo, se coluden o se parcializan con determinados asuntos, dejando de lado lo real, o sea, lo correcto. Y entonces, pues, la directora Bolívar Jo ya acudió al subprefecto, el subprefecto le dio una resolución así de rápido, totalmente autoritaria, que por supuesto nosotros tenemos que apelarla y luego denunciar como corresponde. Y lo estamos haciendo públicamente también, porque es un medio de comunicación que definitivamente se debe a la población y tenemos que informar a nuestro público de lo que está sucediendo y a la opinión pública en general, local, regional, nacional e internacional, ¿no? Porque nosotros, repito, no somos de ayer, venimos desde hace 20 años trabajando aquí y por lo tanto, funcionarios que se creen intocables, pues definitivamente no van a venir a amordazarnos, así de simple. Que sea decisión de un juez, probablemente. Esperemos decisiones de un juez, pero no ha ocurrido hasta el momento. Ni siquiera un juez ha dictaminado que un periodista se calle, deje de informar, deje de utilizar la libertad de expresión, la libertad de opinión. Definitivamente, ni siquiera un juez, pero este subprefecto quiere hacerlo por influencia clarísima de la directora Bolívar Jo. Bueno, nos hemos informado que el día 31 de agosto, o sea, hace 8 días atrás, la directora Bolívar Jo me ha denunciado en la policía
ha presentado una denuncia penal contra Juan Vázquez Malca. Y con los mismos argumentos que hizo, eso no es todavía. Con los mismos argumentos que planteó al subprefecto provincial Eric Catón Guerrero. Con lo mismo, ¿no? Y aludiendo sus cartas notariales y esas cosas. En fin, desde el 31 de agosto que ha recibido la Policía Nacional esa denuncia penal, que debió presentarla, en todo caso la directora con su abogado, si saben mucho, directamente al Ministerio Público, pero no, lo llevaron a la policía. Entiendo que la policía corrió traslado al fiscal de turno, se supone, ¿no? Lo mínimo. Entonces, el fiscal de turno tenía que notificarnos, según su decisión, lógicamente. No lo ha hecho hasta el momento. No sabemos absolutamente nada de lo que está haciendo el fiscal en torno a esa denuncia penal presentada por Diana Bolívar Jo, donde se ampara en Recortes o fanpage de nuestro canal, exclusivamente casos de temas periodísticos difundidos por este canal a través del fanpage y a través de este canal, se supone, ¿no? De manera que eso es lo que obviamente a nosotros nos llama la atención. La directora Bolívar Jo ha ido ayer, ahora 7 y 28 de la noche, a la policía, y lo que no sé todavía es que si esa declaración forma parte de la investigación que probablemente aperturó el fiscal Héctor Díaz Llamo, o simplemente es otra denuncia que la directora Bolívar Jo está presentando a nivel de la policía. Porque yo entiendo que cuando hay casos de estos, el fiscal apertura investigación y dicta, se cite a los involucrados para ir a declarar en el despacho fiscal, más no en la policía. Bueno, esperemos que de qué se trata sinceramente, ya más adelante nos informaremos, porque aquí nos enteramos de todo, de todas maneras. Declaraciones de la agraviada Diana Mercedes Bolívar Jo. Ahí está, una parte, lo que tenemos a la mano. Y dice, en la ciudad de Jaén, siendo las 17:28 horas del día 7 de septiembre de 2020, presente en una de las oficinas de la comisaría sectorial, en una de las oficinas de la comisaría sectorial PNP, sección violencia familiar, con conocimiento del representante del Ministerio Público, doctor Héctor Díaz Llamo, fiscal provincial penal de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa Jaén, la agraviada Diana Mercedes Bolívar Jo, 63, nacida el 27 de septiembre de 1956, natural de Chincha Alta, Ica, hijo de don Santiago Bolívar y doña Graciela Jo, de estado civil, casada, con estudios superiores, ocupación médico, identificado, DNI, ta, ta, ta. Bueno, ya toda una completa información personal. Dice, con domicilio actual en Avenida Pacamuros 1210, Jaén, en presencia de su abogado, doctor Francisco José Alarcón Escate. Bueno, lo que entiendo que Francisco José Alarcón Escate es un abogado que recientemente se ha colegiado, porque estaba trabajando sin colegiatura, y aquí le dice, el policía le dice doctor. El señor Francisco José Alarcón Escate es un trabajador de la señora Diana Bolívar Jo en el Hospital General, con domicilio procesal, igual por eso digo, es un trabajador del hospital, ¿no? Que no tendría por qué estar defendiendo a la directora en casos de estos, pero ya les contaremos luego. En Avenida Pacamuros 1210, ahí su trabajo también del abogado. Correo electrónico, bueno, ahí una dirección de correo electrónico, un número celular. Por ser la presente entrevista única, dice, conforme a ley 30.364 y su reglamento número 009-2016, en este acto se hace conocer a la agraviada los derechos que le asisten conforme a lo establecido en el artículo 95 y SS del CPP. Asimismo, se le indica que tiene la condición de testigo y se le da cuenta de sus derechos establecidos en el artículo 163 y SS del Código Procesal Penal. Asimismo, se le hace conocer que, conforme al artículo 170 del mismo cuerpo de leyes, debe hacer
un juramento de ley. Jura o promete decir la verdad de todo lo que se le pregunte en esta diligencia. Dijo sí. Primera pregunta. Preguntada, diga, ¿conoce el motivo de su presencia en esta dependencia policial? Dijo que sí, debido a una solicitud presentada por mi persona por actos de violencia contra la mujer, agresión verbal en mi agravio contra el señor José Juan Vázquez Malca. Preguntada, diga, ¿usted conoce a la persona de José Juan Vázquez Malca? De ser así, indique el grado de amistad, enemistad y o vínculo familiar que lo unen a dicha persona. Dijo que no lo conozco. Preguntada, diga, narre la forma y circunstancias en la que usted manifiesta ser víctima de violencia contra la mujer, agresión verbal, violencia psicológica o por parte de José Juan Vázquez Malca. Dijo que, como le dije en la pregunta anterior, no conozco a esta persona de manera directa, pero sé que es un periodista informativo de la ciudad de Jaén, el mismo que viene lanzando acusaciones e insultos a mi persona, como diciendo que las mujeres deben sentirse avergonzadas de mí. Asimismo, ha generado que sus comentarios creen controversias y mi persona se vea expuesta a algún ataque, ya que no puedo estar tranquila. Debo estar pendiente cuando salgo de que si alguien me puede atacar. Inclusive ha referido que en mi nombre o en mis hombros llevo 220 muertos, refiriéndose así a los fallecidos por el COVID-19. Veo que inclusive tiene términos racistas, diciendo que soy foránea. Lo que más temo es que ha lanzado información sobre direcciones de mis familiares, los mismos que pueden ser víctimas de algún ataque, e inclusive siento que ya no puedo tener conversación alguna con personas conocidas, ya que posterior a esto él los ataca en su programa El Espectador. Tengo temor, ya que incita a que me ataquen, y no solo perdón, y no solo pueden hacerme daño a mí, sino a las personas que trabajan conmigo. Van escuchando ustedes el grado de cosas que hay aquí. Bueno, vamos con lo siguiente. Preguntada, diga, ¿desde cuándo y el por qué usted cree que se deban estos hechos de violencia contra la mujer, agresión verbal a su agravio por parte de Juan Vázquez Malca? Dijo, vea, la policía también dice que esto es agravio contra la mujer, como que le dan ese lado, pero en fin, dejémoslo ahí. Dice, porque me interesan las respuestas de la directora Bolívar Jo. Siendo directora del hospital de Jaén, considero que ese sea el único motivo. Debo decir que nunca he contestado a sus agresiones con el fin de que esto pare, pero más por el contrario, estos hechos de violencia han aumentado. Perfecto. 5. Preguntada, diga, ¿qué otras medidas ha adoptado frente a estos ataques periodísticos donde Juan Vázquez Malca la denigra, no solo como profesional, sino en calidad de mujer, como usted manifiesta? Dijo que he enviado 2 cartas notariales con el fin que éste se abstenga de seguir lanzando información errónea de mi persona, pero éste se burló de las cartas notariales en su programa. Preguntada, diga, a consecuencia de estos actos de agresión verbal, de los cuales usted ha sido víctima por parte de José Juan Vázquez Malca, ¿cuáles han sido los estragos que estos han causado en su persona, en su condición de mujer? Dijo que mi autoestima se ha visto por los suelos. Usted no sabe la vergüenza que tengo de enfrentarme como directora del hospital cuando José Juan Vázquez Malca me insulta con términos denigrantes para cualquier persona. Siento temor, ya que tengo que ingresar por diferentes puertas del hospital para salvaguardar mi integridad. E inclusive, no puedo conciliar el sueño pensando en estas cosas. Asimismo, hace alusión a mi sueldo, mencionando el monto que percibo, poniéndome en peligro inminente. Siguiente.
pregunta, diga si tiene algo más que agregar, quitar y o modificar. En el punto 7, que con esta denuncia busco que esta persona se retracte en todo lo dicho y difamado en mi contra. ¿Cuándo se denuncia difamación en la policía? Pero bueno, ni en la fiscalía. Además de solicitar mis medidas de protección para que si me pasara algo, él fuera el único responsable. Eso es lo que busca, claro. Y considero necesario que se sancione estos hechos que denigran a las mujeres. No deben quedar a la deriva. Siendo las 19 horas con 59 horas del mismo día, se da por concluida la presente diligencia, firmando e imprimiendo el índice de derecho de la declarante ante el instructor que certifica en señal de conformidad. Pero aquí se equivocó, pues, la policía, ¿no? Porque hay el punto 7, donde dice, pregunta si tiene algo más que agregar o quitar, pero resulta que aparece otra hoja, con la pregunta 8. O sea, es un adenda, es un adicional, no sé, pero vamos a leerlo. 8. Preguntada, diga, ¿de qué forma incita el señor José Juan Vázquez Malca? Incita para que la ataquen, ¿y a quiénes los incita? Además, si ha sido atacada de manera verbal por otras personas distintas al denunciado. Dijo que lo hace mediante su forma de expresarse, o sea, libertad de expresión, hacia mí en su programa televisivo, o sea, aquí en la televisión, programa periodístico de 20 años. Dice, incitando que las personas que lo siguen en las redes sociales también me ataquen de manera virtual, diciendo que soy inepta, que cuando me voy y que las rondas deben actuar. Son personas que no me conocen, por lo mismo sostengo que están siendo influenciadas. Hace poco una persona de nombre Pamela Carvajal fue entrevistada en su programa El Espectador, donde también manifestó que su familia había fallecido, o su familiar había fallecido a consecuencia de mi ineptitud. Y debo mencionar que veo un mal actuar de parte del fiscal superior, el mismo que perturba mi tranquilidad profesional, ya que no me permite desarrollarme como tal, debido a que hace una mala noticia y al día siguiente me notifica o envía a su personal a investigar. Se fue hasta el fiscal superior, la directora. Es que ahí está el detalle, estimados televidentes. El miedo de ella no es que le estén agrediendo el tema de violencia familiar ni nada por el estilo, o que alguien lo va a atacar, en absoluto, nadie lo va a atacar, ¿no? Nadie lo ha atacado. Que, digamos, mucha gente se ha expresado en contra de la gestión de la directora Bolívar Jo, porque ya sabemos lo que ha ocurrido en ese hospital y lo que sigue ocurriendo, pues es la libertad de las personas de denunciar hechos que han sufrido, que han vivido dentro del hospital, entre ellos Pamela Carvajal. Ahora dice que se preocupa o está preocupada por el caso del fiscal superior, porque es obvio que cuando hay documentos, cuando hay pruebas, los fiscales intervienen, ¿no? Y en el caso del fiscal superior ha hecho, lógicamente, eco de algunas denuncias y los fiscales provinciales han intervenido. El detalle es cuando han aperturado, están continuando la investigación. Solamente la doctora Falla Salazar, creo que la única que ha aperturado, los demás todavía no se, bueno, se desconoce hasta el momento. Pero en fin, entonces vean ustedes la magnitud de estos hechos. La policía termina el interrogatorio en la pregunta 7, pero luego aparece otra hoja con la pregunta 8 y sigue las preguntas. Y también un tanto echadas, tendenciosas, para que la directora hable de mi persona. Pregunta, diga, especifique usted cuándo empezaron estos ataques y qué fecha última fue agredida de manera verbal por José Juan Vázquez Malca. Dijo que empezaron en el mes de febrero 2020 y como fecha última el viernes 4 de septiembre 2020. Dijo que en su programa que yo me coludía con el gobernador debido a que se me hizo efectiva las garantías que solicité. 10. Preguntada, diga, precise usted
¿qué le pidió en sus cartas notariales y de qué manera el señor José Juan Vázquez Malca se ha burlado de estas? Dijo que en mis cartas notariales que le envié, le pedí que se retracte del haber dicho que soy una asesina, una inepta. Una asesina, está poniendo ella palabras. Nunca hemos dicho eso, no mencionamos eso, para empezar. Inepta sí, hemos hablado de ineptitud, por supuesto. Ineptitud en diversas magnitudes. Y que debido a eso, los pacientes COVID-19 estaban falleciendo. Se ha burlado de estas, ya que en su programa dijo que no le importa que le envíe cartas notariales, ya que está acostumbrado a eso. Además, que si él se va a la cárcel, yo iré por más tiempo. Bueno, pues, aquí usted también está diciendo cosas. No es porque usted me ataque a mí, usted puede atacarme cuando quiera, puede denunciarme todas las veces que quiera, señora Bolívar Jo. A usted, si la mandan a la cárcel, será por sus actos en la función pública, ¿no? En la función pública, porque nosotros denunciamos temas de carácter público, temas que tienen que ver con el dinero del pueblo, con el dinero del Estado, con ese dinero que no se debe malgastar, que no se debe derrochar, con ese dinero que debe servir para atender la salud de la población, con ese dinero que en vez de estar pagando tantos asesores, de estar pagando tanta gente que trae de fuera, pues, señor, mínimamente darle un buen uso para beneficio de la población, de la gente, de la ciudadanía, de muchas personas que hoy sufren las enfermedades y están, pues, postrados en su casa. Siguiente. Bueno, aquí recién está la pregunta número 11. Por ahí recién debió terminar el interrogatorio, pero esto está medio al revés. Declarante, diga si está recibiendo algún tratamiento psicológico debido a las agresiones verbales de las cuales viene siendo víctima por parte de José Juan Vázquez Malca. Dijo que sí estoy recibiendo tratamiento y ayuda psicológica. Informe que le adjuntaré a esta denuncia. Siendo las 20 horas con 26 horas del mismo día, se dio por concluida la presente, firmando en señal de conformidad. En realidad yo no sé, ¿terminó a las 19 con 56 o terminó a las 20 con 26 horas? Bueno, ya es tema policial. Pero en fin, ahí está. La directora Diana Bolívar Jo está con tratamiento psicológico y ayuda psicológica. Está con tratamiento y ayuda psicológica. Ella misma lo ha señalado en la policía. Y seguramente lo que ella alude, conforme a sus declaraciones, pues está mal psicológicamente por las denuncias que hemos hecho en este programa, por los cuestionamientos que hemos hecho en este programa, por las denuncias que obran probablemente en el Ministerio Público, por esos temas. Ella es funcionaria pública, no nos olvidemos, de alto nivel, con sueldo de cerca de 14.000 soles. Así que, siendo funcionaria pública, definitivamente las versiones periodísticas, las opiniones periodísticas o las opiniones de la población respecto a su gestión no pueden afectarla, definitivamente no pueden afectarla psicológicamente. No, pues, por supuesto, porque un funcionario tiene que ser capaz, en principio, de responder hacia la población y decirle que las cosas son de esta manera, si es que la información está errada. Lamentablemente, pues eso no ha podido desmentir la directora. Ninguno de los temas, salvo algunos que lo ha aclarado a medias. El resto, nada. Entonces, no nos venga aquí a nosotros a decir que por el hecho de que cuestionamos su gestión pública, su gestión como funcionaria del Estado, pues ya está usted siendo afectada psicológicamente. Ahora, la decisión final aquí, ¿de quién será? Del fiscal. Esperaremos qué decisión tome el fiscal, ¿no? Porque es la misma sustentación que hace la directora Bolívar Jo lo que sucedió en la subprefectura. Es prácticamente lo mismo. La denuncia que ha presentado el 31 de agosto en la policía. Tengo entendido que
es prácticamente lo mismo. Así que esos casos, evidentemente, por versiones periodísticas, por informes periodísticos de hechos irregulares que se están investigando mucho más en el Ministerio Público, obviamente no concuerdan, creo, con una denuncia penal como para que lo vea o lo investigue el Ministerio Público. Pero es, finalmente, decisión del fiscal. En este caso, quien estaría a cargo es el fiscal Héctor Díaz Llamo, por lo que menciona la declaración de la agraviada, supuestamente, ¿no? A nosotros, en absoluto, yo soy el denunciado. Y hasta el momento, no me han convocado ni a la policía, ni al Ministerio Público, para ir a dar mi declaración, igual como han convocado a la directora Bolívar Jo. Ni siquiera me han notificado, ni virtual, ni físicamente, la decisión de la Fiscalía. Yo entiendo que esto ya es una apertura de investigación, ya está investigando el fiscal probablemente, han citado a la directora, no lo sé. O tal vez esta es otra denuncia muy aparte, pero todo esto es lógicamente un tema que nos preocupa, sí, por el actuar de las autoridades, que mínimamente deberían, en todo caso, si hay una disposición, ya conocerla. Y si no hay la disposición aún, ojalá podamos conocerla en el transcurso de los días para defendernos. Porque, una vez más, le digo a todos, se trata de hechos concretamente ligados con reportes periodísticos, con el tema de la información periodística. Y aquí vamos a seguir denunciando ese tipo de hechos y vamos a seguir informando de lo que ocurre en el Hospital General de Jaén, de lo que ocurre en las instituciones públicas como municipalidad, como gerencia subregional, como gobierno central, proyecto especial, entre otras. Porque evidentemente en todas las instituciones, hoy por hoy, hay muchas cosas que van a salir a la luz definitivamente. Empiezan a trabajar y esto revienta, porque solamente algunos han estado manejando los recursos del Estado en las instituciones. Por eso es que para los funcionarios, para algunos empleados públicos coludidos con la corrupción, pues estarán haciendo fiesta, estarán cruzando los dedos, rogando a Dios que ojalá tumben al espectador, ojalá encarcelen al espectador, ojalá eliminen al espectador, porque lógicamente tienen rabo de paja o tienen cosas que les da miedo que pueda publicarse, que pueda difundirse para que la población conozca de la mano, de las uñas que han metido a las instituciones públicas en medio de este tema de la pandemia. Señores, el tema de la pandemia ha sido pues bastante preocupante por el virus del COVID-19, pero también es preocupante las uñas que han metido seguramente muchos funcionarios a las arcas del Estado, al dinero del Estado en las diversas instituciones. Y entonces, por eso digo, muchos hoy en redes sociales se expresan lógicamente diciendo: oh, caray, ya se cae el espectador, hay que tumbarlo, hay que denunciarlo, hay que encarcelarlo. Pero nosotros decimos, eso definitivamente puede suceder en la medida que toda la mafia, que toda la política corrupta, que todos los políticos corruptos se unan y ataquen pues de manera ya muy grosera. En lo otro, vía legal, tenemos que defendernos y nos vamos a defender. Mañana vamos a tener una entrevista con nuestro asesor legal para ver las decisiones que se van a tomar desde este canal, por supuesto. Y además también vamos a tener una entrevista, ojalá lo permita las redes, con la Asociación Nacional de Radiodifusores del Perú para ver ese tema, y así también con otras autoridades del ámbito nacional, para, lógicamente, ellos ya conocen el tema y por supuesto tienen que poner estos asuntos arriba, a alto nivel, porque definitivamente eso no se puede tolerar con ninguna de estas autoridades que probablemente quieren hacer de las suyas con este programa, ¿no? Con este programa. Pero ya les digo, el medio de comunicación sigue. Una vez más les repito, si por A o B yo voy a la cárcel, aquí queda otro representante muy aguerrido también para seguir con la misma línea periodística. Por supuesto que sí, las injusticias terminan pronto. Así que en ese contexto nosotros no tenemos temor ni a la doctora Bolívar Jo, que dice que está afectada, tremendamente afectada ella.
¿no? Por nuestras opiniones, por nuestros reportes periodísticos y tampoco al subprefecto, que es el representante del gobierno central de nuestro país, que lamentablemente en vez de representarlo bien, lo está haciendo quedar totalmente mal con esas decisiones absurdas. Esperamos tener también la entrevista con el prefecto regional, que ya colegas de Cajamarca están tras esa información para ver su posición frente a este tipo de situaciones. Ya lo otro, vamos a ver qué pasa. La policía seguramente nos va a citar en algún momento, o el fiscal nos va a tener que citar o nos notificará sus decisiones. Estaremos ahí con la frente en alto, por supuesto, para defendernos como corresponde. Y el trabajo va a continuar, y la prensa tiene que continuar, y todos tenemos que seguir adelante, sin temor a nada, porque aquí no robamos. Aquí lo que hacemos es defender al pueblo y luchar contra los corruptos, sea quien sea, venga de donde venga. Así de simple. Gracias por su atención. Mañana estaremos de vuelta con más aquí en El Espectador. Buenas noches.